nueva presencia cultural. Me encantaba estar aquí, Alonso. Gracias. Han pasado casi 30 años desde que apareció Macondo, aquella antología que de alguna manera alzaba la voz frente al canon narrativo latinoamericano. ¿Cuál sería tu balance de estas tres décadas? Digamos, ¿qué cambios significativos han habido en el arte de narrar América Latina? Bueno, has dicho 30 años y me he asustado un poco. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Yo creo que en ese momento Macondo permitió un par de cosas que creo que fueron fundamentales para esa época de fines de los 90. Todo esto, toda esa gran variedad que había sido el boom, con los años todo se simplificó en el concepto realismo mágico, que incluía incluso a Borges. Claro. ¿No? Entonces, y de pronto es como que toda esa variedad hizo que ciertos escritores fueran todos considerados como realismo mágico, que son como las... Era como un encasillamiento, digamos. Como un encasillamiento, pero que era algo como que terminaba como exotizando a lo que era América Latina, ¿no? Porque eso, y en eso yo creo que no tenía la culpa necesariamente García Márquez, ni mucho menos, sino la forma en que se esencializó lo que era realismo mágico para convertir eso en una forma de decir, estos son los latinoamericanos. Entonces, de alguna forma, lo que fue el crack o lo que fue realismo, el Macondo, fue una forma, la aparición de una generación que trataba de desmarcarse de esa mirada tan exótica del continente, ¿no? Yo lo que percibo como lector es que ahora, en los últimos años, hay una marcada tendencia, por ejemplo, por los relatos distópicos, ¿no? Y eso es síntoma de algo, ¿no? O debe ser síntoma de algo. Bueno, sí, claro. Síntoma del agotamiento de un modelo que en esos años estaba teniendo sus, digamos, su estaba surgiendo, y para muchos se veía con cierto optimismo, ¿no? Desde el punto de vista económico o desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, yo pensaba, incluso esto fue antes del 11 de septiembre, por ejemplo, de 2001. Ajá. Yo pensaba que iba a haber mucho más acercamiento, por ejemplo, con Estados Unidos, y que esa frontera que nos separaba entre Estados Unidos y México iba como a ser algo que permitiera más bien mayor más permeable, flujo, digamos, más porosa. Claro, mucho más porosa. Y eso, claro, no, más bien pasó, se fue por otro lado, todo eso más bien recrudeció, una cosa más bien virulenta, racista, xenófoba contra los hispanos, los latinos, después del 11 de septiembre, con la aparición de Trump. Donald Trump, digamos, claro, ese discurso, ese discurso se quedó muy, muy, muy retrasado, digamos. Así es. Y claro, la otra cosa es que creo que hoy, en las nuevas generaciones, digamos, si pienso en escritores como Juan Cárdenas o Samantha Schweblin, creo que ha habido, o en escritores como Joseph Zárate, aquí mismo hablando de Perú, creo que ha habido un retorno muy fuerte al espacio del campo, de lo rural, alejado de la ciudad, como el espacio donde se están llevando batallas muy interesantes, porque el capitalismo no solamente son los centros comerciales, sino también la cuestión extractivista, la lucha por la cuestión de las materias primas, la propiedad despojo de las tierras, la propiedad de la tierra, el despojo de las, de los recursos, que eso lo narra muy bien en Guerras del Interior, Joseph Zárate, que de hecho creo que Guerras del Interior es un gran subtítulo para pensar en lo que está pasando en este momento narrativo. Ahora, ¿no? Volvamos un poquito la mirada a tus inicios. ¿El fútbol competía con la literatura o tenían más bien una convivencia armónica? No creo que competía. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre, digamos, dos cosas que me interesaban mucho en la adolescencia. Pero, por ejemplo, el fútbol me interesaba casi como una cuestión de placer puro y duro. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos amigos que queríamos comenzar en las divisiones inferiores de un club profesional y nos citaban a entrenar a las 6 de la mañana, eso para mí no era placer puro y duro, y ahí yo me daba cuenta cuáles eran... Un fastidio, ya. Claro, me daba cuenta cuáles eran mis límites, ahí te das cuenta cuál es tu vocación en cuanto a... En cambio, para escribir, si no me salía bien un texto, podía quedarme horas y horas repitiendo
a veces acortar mis horas de sueño para poder meter dentro de la universidad, poder tener una hora extra para seguir escribiendo. ¿Cómo percibes tú los cambios que han ido acompañando un poco tu carrera como escritor? Creo que hay un inicio muy marcado por el realismo, hasta Río Fugitivo, quizá incluso podríamos hablar de cierta idea política, ¿no es cierto? Y luego ocurre este salto a la ciencia ficción, por ejemplo, o a la idea de narrar las nuevas maneras de percibir la realidad. Estoy pensando en los sueños digitales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando, cómo se ha ido gestando este tránsito del realismo a este mundo, por ejemplo, de la ciencia ficción, o este deseo de explorar en lo virtual, por ejemplo, ¿no? Creo que tú lo has visto bien. Lo que pasa es que yo tenía, como cuando comencé, influencias casi, como diría, contradictorias, porque por un lado tenía Vargas Llosa y por otro lado tenía Borges, que eran como claves para mí. Y entonces, cuando pensaba en hacer novelas que retrataran la realidad social de Bolivia, tenía en mi cabeza Vargas Llosa. Y por otro lado, tenía siempre esta pulsión más hacia lo fantástico. Y cuando, digamos, después de una primera parte más realista, yo lo que intenté fue juntar, digamos, en novelas como Sueños Digitales o El Derribo de Turing, estas dos influencias. Yo quería escribir novelas de ciencia ficción, pero la influencia realista todavía era muy fuerte. Yo me fui del país muy temprano, me fui el 84. Ese país, esa Bolivia, duró más o menos, los rasgos generales del país, las estructuras fundacionales del país, digamos, duraron hasta la llegada de Evo Morales. Cuando llega Evo Morales al poder en 2005-2006 y cambia de una manera muy brusca esas estructuras, porque lo que ocurrió con Evo, aunque no hubo violencia, fue una revolución, un cambio de élites, un cambio de... Claro, sí. Entonces, ese momento en que yo comencé a ambientar mis historias en Estados Unidos, porque también creo que tenía algo que ver con el hecho de que esa nueva Bolivia que se estaba gestando, en la que yo no había vivido, me estaba resultando, había algo ahí opaco que yo no terminaba de agarrar. Algo ajeno, digamos. Algo ajeno que yo no tenía, y que justo coincidía con mi interés, pues ya por los años que llevaba en los Estados Unidos, por ver qué era lo que estaba pasando, claro, en Estados Unidos, sobre todo con algo que me impactaba mucho, que era el tema de la violencia. Después, ya en la última década, creo que ya me solté mucho más con la cuestión de los géneros populares que me ha interesado mucho. Digamos, en Norte está la novela policial, claro, o en Las Visiones, el fantástico, o en Iris la ciencia ficción. Y curiosamente me sirvió para reentroncarme con Bolivia, pero de una manera menos literal, digamos. Porque para mí, por ejemplo, Iris es una novela minera que está muy alimentada de mitos y tradiciones de las minas en Bolivia, aunque aquí aparezca que es Iris y que hay... O sea, un nivel más alegórico. Claro. Para cerrar esta conversa, Edmundo, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos ahora? Acabo de terminar una novela ambientada en el Amazonas boliviano, en la frontera entre Bolivia y Brasil, que justamente después de mucho tiempo me animé a ambientar una novela en la Bolivia de Evo. En una Bolivia que justo ahora está cambiando, así que cuando salga la novela quizás ya no sea ese paisaje de la Bolivia de Evo, pero que tiene que ver con la... es una novela corta, bueno, relativamente corta, sobre... tiene algún... sobre ciertos experimentos que se están haciendo en la frontera con plantas medicinales psicotrópicas, por decirlo de una forma. Con la idea esta también del turismo New Age que ocurre en ciudades como Iquito con relación a la... ¿no? Al sexo, o a la ayahuasca, sí, ¿no? Sobre todo no, me interesa más que nada de las plantas medicinales. Pero también creo que me interesa en la novela también, creo que hay algo que está también en el aire de los tiempos, de buscar descentrar la narración de la cuestión, ver cómo nos relacionamos nosotros con el medio ambiente, con el planeta, y aquí en este tema las plantas que hay, la novela se llama La Mirada de las Plantas, porque son estas plantas las que te permiten ver cosas que de otro modo no ves,
y qué es lo que te cambian o no como individuo y en esta relación con las plantas en esta novela. Estaremos atentos a la salida de la novela. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias a ti, Alonso. Gracias.